Desde el Senado y la Cámara, los legisladores analizan la información que confirma que las EPS le deben a los hospitales y clínicas del país 20 billones de pesos que afectan de una u otra manera el servicio de salud pública en Colombia. Las EPS dicen que desde el año 2021 se le deben todos los recursos de presupuesto máximo. Importantísimo que se pague ese recurso. Porque ¿qué pasa con las EPS? Comienzan a utilizar su UPC normal con presupuestos máximos y eso hace que haya una desfinanciación del sistema. Sin duda alguna hay que hacer un estudio técnico y preciso para identificar cuáles son esos problemas, dónde tenemos esos cuellos de botella. Nosotros hemos venido haciendo un análisis y hemos encontrado, por ejemplo, que hay unas EPS que han hecho bien el trabajo, otras que no. Por eso allí debemos unificar procesos y debemos hacer esa propuesta. Sin duda alguna tiene que haber una reestructuración. Tanto en Cámara como en Senado se estudiará una fórmula que beneficie al ciudadano de a pie. Por eso hacemos un llamado a que entre las dos partes, tanto la Superintendencia de Salud como las EPS, se pongan de acuerdo, revisen sus cuentas, porque en último los que están siendo afectados en este momento son los ciudadanos de a pie. Pensando en el ciudadano, pensando en el colombiano, en que se le respete y sobre todo se le garantice el derecho a su salud. Sin duda, la reforma a la salud que presentará el gobierno a consideración del Congreso está llamada a ser el salvavidas de la salud de los colombianos.